Muy buenas tardes, muy buenas noches. Una vez más nos encontramos en Conociendo el Libro de los Espíritus para Mansao TV, en esta ocasión en el aula número 47. Mi nombre es Manuel Señor y un placer estar con vosotros. Yo soy Dolores Martínez, os saludo también, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estéis. Y vamos a continuar con el retorno de la vida corpórea a la vida espiritual en el capítulo 3. En el punto 2 hablamos de la separación del alma del cuerpo. Es un tema complejo, es un tema que vamos a tener que ir, sobre todo vamos a explicar las diferentes desencarnaciones y toda la polémica que hay en el momento de la muerte, incluso antes de la muerte, ¿no? Existe un principio inteligente inmaterial e inmortal que vive permanentemente y que constituye nuestra esencia, aquello que verdaderamente somos, que no le afecta a la muerte, que va más allá del aparente fin. Y trasciende el llamado final de la existencia, convirtiendo la muerte en un simple tránsito. ¿De qué hablamos? Pues hablamos del espíritu, ¿no? En los límites de la finitud, el ser humano, o sea, cuando entra en ese momento ya de que está acabando su vida corporal, ¿no? Justo en el momento, ¿no? Entra en disonancia,
¿Qué significa? Que siendo relevante el sufrimiento físico, mental y espiritual, está siendo muy relevante para él, pudiendo ser este último, el espiritual, tan perturbador como el físico y a veces incluso menos tolerable. Hemos hablado de los miedos y ahora estamos hablando de esa intolerancia que tenemos a lo que sería el plano espiritual o esa disonancia, ¿no? Vamos a explicar qué es la disonancia, porque no sería una intolerancia, sino más bien lo que creemos y lo que después sentimos a veces, ¿no? La disonancia cognitiva, que es esa incomodidad psicológica que sentimos cuando nuestras mentes tienen dos conceptos contradictorios al mismo tiempo. Por ejemplo, debería dejar de fumar, pero lo disfruto, me gusta, y no debo fumar porque me causa cáncer. Claro, tú entras en una disonancia cognitiva. Lo que tú deseas, lo que tú crees. Entonces, claro, tú deseas dejar de fumar, pero también deseas seguir Estamos fumando. hablando de lo que debo hacer y lo que hago, Ya, ¿no? pero son dos deseos, dejar de fumar y seguir fumando. Es una disonancia. ¿Cómo puedo tener esos dos deseos tan opuestos, no? Hay infinidad de disonancias que aparecen en el momento de enfrentar a la muerte. Por ejemplo, sé que soy finito, pero no quiero morir. O sea, sé que mi vida corporal se va a acabar, pero no quiero morir. O creo en la vida después de la muerte, pero me siento inseguro en mi creencia. ¿Y si es verdad? ¿Y si me estoy engañando? Son preguntas lógicas. El dolor se me hace inaguantable y me quiero morir, por ejemplo, cuando estoy ya muy mal. ¿Cuántas veces lo decimos, no? Eso, Sí, ah, pero quiero cuando estás morir. más en el momento de la agonía, ¿no? Pero a la vez quiero que me quiten el dolor para aferrarme a la vida. O sea, quiero morirme por el dolor, pero a la vez quiero que se me quite, ¿no? Esas son las disonancias cognitivas que tenemos. El sufrimiento espiritual aparece por la pérdida del significado y del sentido de la vida y de la esperanza, porque muchas veces en esos momentos finales, ¿qué significado le he dado a la vida? ¿Será la verdad que hay después? ¿Qué sentido tiene todo lo que me ha pasado? Entonces, esos momentos de enfermedad, de lucha, del fin, hay mucho dentro de nosotros que tenemos que ir venciendo o sacando. Es cuando llega el momento de dar testimonio y se nos pone a prueba. Sí, y es muy complicado, porque todos creemos que vamos a ser héroes y después somos lo que somos. El filósofo Kierkegaard nos dice, así como tal vez no haya, dicen los médicos, nadie completamente sano, también se podría decir, conociendo bien al hombre, que ni uno solo existe que esté exento de desesperación. Esto es muy, y es cierto, siempre hay, que no tenga allí en el fondo una inquietud, una perturbación, que no tenga allí en el fondo, o sea, una desarmonía, un temor a no se sabe qué. Todos lo tenemos, ese temor, los miedos que hablamos, sobre todo a lo desconocido, que él no osa conocer, que, o sea, tenemos miedo de seguir hacia adelante, temor, por ejemplo, a una eventualidad exterior o temor a nosotros mismos, lo que hemos hecho. Tal vez como los médicos dicen, a una enfermedad tengamos miedo. Porque claro, nosotros el hombre lleva en estado latente una enfermedad, por la cual, en un relámpago, o sea, en ese momento, nos viene. Entonces, raramente un miedo inexplicable le revela la presencia interna. Entonces, normalmente los miedos no nos revelan lo que somos, sino la enfermedad. Y sobre todo la enfermedad al momento de la muerte, cuando desconectamos, ¿no? Significa que vamos a ver que aunque tengamos unos miedos inexplicables, solo esta enfermedad nos va a revelar quiénes somos, nuestra fragilidad y el porqué de esos miedos, el temor a quién hemos sido, al dolor y al enfrentamiento de lo desconocido. Pero solamente esos momentos, o sea, es como un rayo, ¡pum! Y aunque los habíamos tenido dentro, no nos salen. Antes de llegar a ese momento de desligamiento total, el ser humano pasa por una etapa llamada vejez. Claro, no llegamos de repente, ¡pum!, desligamos, no. Donde se va desligando poco a poco de la materia, psicológica y físicamente nos vamos desligando porque necesitamos a veces menos. Vamos aumentando nuevas vivencias en nosotros. Esta etapa de desligamiento se va produciendo muy poco a poco, o sea, ese cambio físico, emocional y mental se va produciendo muy poco a poco. En la etapa que nos vamos haciendo más mayores y hay un punto en el que se pierden poco a poco las fuerzas físicas y nuestras resistencias emocionales también están más débiles. Fijaros que cuando llega la muerte, todo eso va ocurriendo. Vamos con una subida de la niñez a la adolescencia, a todo lo que es nuestra madurez y empezamos otra vez esa bajada.
¿Qué ocurre en esos momentos? En esos momentos de la vejez, ¿no? Existe una gran diversidad de problemas físicos que van apareciendo en el adulto mayor, o sea, más mayor te vas haciendo, y que pueden hacerlo más vulnerable. ¿Cuáles son algunos de los más comunes? Que es que es algo que no se habla. Pues la inmovilidad. Tenemos que ayudarles a moverlos. La incontinencia. Imaginaros. El insomnio. Otras alteraciones del sueño. Y otra de las cosas normalmente es la hipertensión, que suele ya porque ya el corazón no funciona como debería. Y las úlceras, porque la piel se va debilitando también. Entonces es más fácil que salgan úlceras, que salgan lesiones, ¿no? Es que vemos que envejecen, que es natural envejecer, pero a lo mejor hay cosas más profundas cuando una persona envejece. Entonces, esto es para que el espíritu se vaya poco a poco desligando de la materia y aprendiendo. Pero ¿qué ocurre en esta sociedad? Y es algo que queremos hablar seriamente. Es un hecho que el maltrato y la vejez es un problema social que atenta contra los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo. ¿Por qué? Porque nos acordamos siempre de los niños, de las mujeres maltratadas. Y hay un sector que es sobre todo las personas mayores, los ancianos, que está sufriendo mucho. ¿Por qué? Porque se produce una relación basada en la confianza con los hijos, con los cuidadores, con las instituciones. Ellos confían en nosotros. Entonces realmente es un problema muy escondido, un problema que nosotros, gracias a que ahora unos médicos geriatras nos han estado hablando, es un problema realmente importante en las sociedades de hoy en día. Y que se encuentra escondido, o sea, no se habla tampoco del La problema. vergüenza es muy, muy grande. Entonces, claro, como todos pasamos por esta etapa de la vejez para morir, vamos a ver las diferentes formas de este maltrato físico y psíquico y emocional y el abuso de confianza que hay en cuestiones económicas y también puede ser el resultado de la negligencia. Sea intencional o no, de dejarlos, creer que ellos se valen solos, que ellos están bien, ¿no? O sea, hay tantas maneras. Porque el maltrato físico creemos que es que los abofeten, que los aten, que les hagan un mal, que podamos verlo físicamente, y el psicológico, que les griten, que los insulten. No, pero es mucho más sutil, ¿vale? Hay una negligencia dentro de nuestra sociedad. Y hemos de pensar que para llegar a la muerte tenemos de llegar por la vejez. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, aproximadamente una de cada seis personas mayores de más de 60 años ha sufrido algún tipo de abuso. Algún tipo. Una de cada seis. Una de cada seis. Estamos hablando de un porcentaje muy alto. Pero dicen que es probable que esta cifra no refleje la realidad. Y tal como subraya la propia OMS, puesto que solo se notifica el 1 de cada 24 casos de maltrato en la vejez. ¿Por qué? Si yo soy el cuidador, no voy a denunciarme a mí mismo. Si yo soy el hijo, si yo soy la persona que cuida, si yo soy el donde están siendo asistido, no me voy a denunciar a mí mismo. Solo se denuncia entonces cuando hay alguien que se da cuenta de lo que está Y sucediendo. entonces se denuncia solo casos que ya son extremos. Y claro, entonces queremos explicar un tema que parece inexistente y sobre todo a más mayores, a más inválidos, a más cercanos a la muerte están, más existe esa negligencia, más existe ese maltrato. Y tiene mucho que ver con el tema del miedo a la muerte, que es el Exactamente. tema de hoy. Ese es uno de los miedos que se generan en la vejez y que creemos que solo le sucede a personas que viven solas o aisladas. Claro, esa persona está sola o aislada, pero le puede pasar a cualquiera. Incluso conviviendo con personas que los quieren, que por necesidad se busca a alguien que cuide a nuestros seres queridos, estas personas están abusando de la confianza y nos envuelven de tal manera que no nos damos cuenta porque no vemos esas señales físicas que creemos ver. Como sabemos que son muchos los oyentes, queremos sobre todo que miren a su alrededor y vean ese problema real que está existiendo. Porque creemos que son estos que están aislados. Pero personas que han tenido mucho poder o mucho éxito también. ¿Por qué? Porque han generado un odio, unas envidias, unos celos. A lo mejor no tienen dinero, pero se acercan esas personas haciéndose pasar por amigos, haciéndose pasar por gente que puede estar a su lado, por esa envidia o esos celos de quién fue, ¿no? Es esa inhumanidad del ser humano, esas personas que disfrutan con el dolor ajeno, ¿no?
Es una situación que aprovechan ciertos individuos o organizaciones para lucrarse a costa precisamente de esos miedos. El miedo a la soledad, al dolor, a la muerte, a no valerse por sí mismos, que necesitan ser movidos, ¿no? Y se aprovechan de una manera brutal, ¿no? Incluso ya decimos que no solamente es un factor económico, a veces es un factor psicológico de odio, de malestar, de poder, ¿no? Algo que no es tan conocido son las conductas que constituyen realmente situaciones de maltrato en la tercera edad. Y entonces nosotros pues queremos dar unas pequeñas pautas, sobre todo para esas personas más mayores con las que convivís, que tenéis personas de confianza que están ayudándoos, y vamos a describir un poco esos malos tratos. Por ejemplo, ¿cómo son tratados? Aunque haya buenas palabras, se les aísla de los demás. ¿Y cómo puede ser eso si están con la familia? Bueno, pues porque normalmente vamos empezando a tomar el poder de todo el entorno de la persona que estamos cuidando. No permitimos que se relacione con la familia. Hacemos de intermediario entre la comunicación de la familia y él. De esta manera, lo que hacemos creer es que nosotros, como cuidadores, somos imprescindibles. Y entonces esa mediación que hacemos entre la familia y nosotros hace que la familia confíe en todo lo que nosotros les decimos. Si está bien, si está mal, si se ha cuidado, si no, si se quiere tomar la medicación. Claro, pierden comunicación con el enfermo, creyendo solo en el cuidador. El cuidador está también envolviéndonos a nosotros en el mismo sistema de pensamiento. El bien tan grande que le está haciendo, aunque esté cobrando, aunque sea alguien gratuito, no importa. Normalmente está siendo por una cuestión económica, casi el 90% de los casos, y el 10% de envidia, de celos, de gente que no soporta que aquel ser humano pueda estar viviendo, ¿no? También existe un maltrato físico invisible. ¿Invisible? Sí. Cuenta. ¿Qué significa? No les pego en la cara, no los empujo, no les grito. ¿Cuál puede ser ese maltrato físico invisible, Manolo? A ver, yo supongo que es a través de juegos, de bromas. Todos tenemos aquel familiar que cuando hemos tenido un hijo pequeño ha venido, ha cogido así de la mejilla a nuestro hijo, ¡ay! Y hemos dicho, uff, si es que le está haciendo daño, ¿vale? Pero es una gracia. Eso también sucede con las personas mayores. Cuando yo digo, ¡ay! ¿Cómo estás, mi hija? Es lo que dice la niña. Con sí, un mi hija, dedo, con un dedo dice que nos puede hacer daño. Cuando se les aprieta con un gran abrazo a las personas mayores. Yo hago así y le puede hacer daño, ¿no? Y parece que es una broma. No es una broma. Entonces, cuando es una actitud repetitiva, a ver, a veces le das un abrazo un poco más fuerte, puedes cogerlo así un poco más fuerte, porque no medimos las consecuencias, pero cuando es repetitivo, lo que estás haciendo es a esa persona incomodándola de manera que no se percata el enfermo. Si es una broma, cuando lo coges, cuando, ¡ay, qué bien, cómo estás, qué no sé qué! Y le apretas y le golpeas, no se da cuenta si es una broma, si lo has hecho, les duele y se ríen. Y se ríen porque como no son niños, entienden, no saben cómo defenderse, no saben decir, ya no tienen esa resistencia psíquica de decir que me estás haciendo daño mientras me apretas, que no me cojas así la mano. No se atreven a enfrentarse con la persona que los está cuidando. Porque no, en realidad lo hacen con tanta sutileza que no se dan cuenta tampoco. Y es lo que decimos, o sea, como los han ido aislando poco a poco, ese maltrato físico creen que va, es parte. Imaginemos, la persona cuando la sientan o la levantan, depende. Todos los cuidadores saben cómo han de levantar y sentar con cuidado, incluso entre dos personas, las personas mayores. ¿Por qué? Porque sus articulaciones están muy doloridas, su sensibilidad es muy grande. Entonces les pueden coger. Y siempre van con moratones. No es que mi piel es muy sensible. O es que no has tenido cuidado. Hay que tener vista, ¿no? Cuando se llevan sillas de ruedas, cuando tienen muchísimo dolor, porque hay algunos que no tienen dolor, pero si tienen muchísimo dolor porque tienen problemas en los hombros, en las caderas, ha de ser algo suave. Cuando vemos que los llevan de cualquier manera, es que simplemente no están mirando el dolor de esa persona. Por el paciente. Por el paciente. Si les tienen que poner cojines para que no se hagan escaras,
se tienen que ir poniendo con mucho cuidado. No, sino el paciente, como les están cargando o llevando a algún lado, siente la incomodidad de que alguien tiene que ayudarlos. ¿Y qué ocurre? Que no se queja. Se callan. Porque, claro, encima que me hacen un favor llevándome al supermercado o llevándome al cine o llevándome a donde sea, no me voy a quejar. Hacen una recompensa emocional. Yo te llevo al cine, yo te llevo a comer, pero por otro lado, te estoy bajando del coche de una mala manera, te estoy empujando mal la silla de ruedas, o sea, o te estoy llevando con de la mano corriendo, corriendo, que prácticamente tropiezas, que no puedes ir a mi velocidad. Y no nos damos cuenta porque como son adultos, parece que es normal, pero no es normal. Y entonces ese maltrato físico invisible nos gustaría que empezáramos a tener todos un poco más de sensibilidad. Porque incluso hemos podido ser nosotros unas de esas personas que sin darnos cuenta hemos apretado, hemos cogido a esas personas más mayores, ¿no? Incluso a través de no valorizarlos, sí. Cuando alguien está en rehabilitación, cuando alguien hace algo, como es una persona mayor, no lo valoramos. No se valora, ¿no? Oye, esa recompensa, esa palmadita sí. En la espalda, ese lo has Es que hecho bien. no importa lo inteligente que haya sido la persona o durante su vida, todos vamos a actuar de la misma manera. No importa que hayan sido ricos o pobres, que hayan tenido un nivel cultural, o sea, ese sentimiento que tienen de no poder y saber que ya van a morir, que llega la muerte, hace que ellos no se quejen. ¿Qué otra parte hemos de mirar? Pues la economía, hay que vigilarla. Porque el abuso económico se refiere a todo tipo de explotación. ¿Cómo puede ser la familia? No, si no le falta nada en las cuentas. A veces los ancianos están dando un dinero a escondidas para que así esa persona les quiera más. Porque les hacen sentir que solamente ellos los van a cuidar, que nadie más que ellos los quieren. Y el paciente se siente en la obligación de mantener contento, de tener bien a la persona que la cuida. Otra de las vertientes es que la persona que la cuida es la que está administrando de alguna manera y yo compro algo para mi querido paciente, pero algo que es inútil para él, que a lo mejor no sabe utilizar, que no va a aprovechar, pero un que buen teléfono. Cuando yo le explico cómo funciona, ve que yo lo estoy manejando bien y al final acaba diciendo, mira, toma, te lo doy. O incluso, por ejemplo, las personas coges un reloj y le regalas a tu padre, a tu madre un reloj. ¡Ay, qué reloj más bonito! Lo regalan. Preguntas, papá, mamá, ¿qué ha pasado con el reloj? No, se lo di porque él mira, pobre chico, pobre chica. Estamos hablando de que estas situaciones son importantes porque estas personas se enfrentan a una próxima desencarnación. Y estos últimos años de vida van a ser muy importantes para cómo se sientan. No estamos hablando de esto porque nos apetezca, no. Lo estamos hablando porque las personas a determinada edad se tienen que enfrentar al proceso de la desencarnación, de la muerte. Y esos últimos años son importantísimos, como estén anímica y espiritualmente. Y a más mayores son, van a necesitar, o sea, más de las personas, de los cuidadores. Y entonces, claro, se enganchan esas personas como si realmente esas personas les fueran a dar más vida. Les hacen creer, ¿no? No significa que por dar un regalo al cuidador estén aprovechándose, no. Nos referimos a esa repetición. Hoy le doy un regalo, hoy le doy un regalo, mañana le doy dinero, al otro le regalo lo que yo tengo, al otro le doy la sortija. O sea, poco a poco, ¿no? Y después el otro, el maltrato psicológico a los ancianos. Inciso. Estamos hablando de casos concretos, no estamos generalizando ni mucho menos. Claro. Hablamos de cuando hay un abuso. Ningún cuidador se sienta ofendido porque el que no lo hace no tiene por qué sentirse mal. Y pero solamente, sobre todo lo queremos hablar para los familiares, para aquellos que realmente a veces trabajas, necesitas dejarlo en manos de otras personas, sabes que la desencarnación puede estar próxima. Y hay el otro trato, el maltrato psicológico. Y ya hemos dicho que no es esos maltratos que podemos ver de abusos que se ven muy claramente, ¿no? Ese de uno de cada seis, los otros cinco no se ven, ¿no? Pues les dan un gran dolor emocional, les dan
les hacen sentirse enfermos. Incluso impiden a veces las visitas de los médicos. No, si no tienes nada, si no pasa nada, te quejas porque te da la gana. Entonces el paciente se calla porque siente que a lo mejor se está exagerando. Ellos les dan pena o angustia a través de una serie de acciones que pueden ser verbales o no verbales. Ya está bien, ¿cómo me tratas? Le dice el cuidador al enfermo cuando el enfermo le dice, oye, mira que me duele, oye, mira que, mira lo que me has hecho, ya está bien con lo que yo te quiero y mira cómo me estás tratando. Bueno, a veces ya hasta con amenazas, castigos, humillaciones, coacciones, pero eso, o insultos, pero esto es, ese comportamiento es el que sí que nos damos cuenta. Pero es el otro comportamiento que no nos damos cuenta, ¿no? Y los menosprecian. Hay un rechazo de las opiniones y los deseos y ridiculizan a la persona. ¿Y qué es eso de la infantilización, Manolo, que también se habla? Quizás es un punto importante porque tratan a la persona como si fuese un niño. Les hacen gracietas, les hacen reír, los hacen sentirse infantiles. Cuando verdaderamente estamos hablando de un adulto y hay que tratarlo como tal, porque de esa manera se sienten casi ridiculizados. ¿Qué hacemos? De esta manera lo vamos menospreciando. Hay esto, hay lo otro. A veces cuando hablan, no, si no hace, no, no, su opinión. Siempre y cuando no tenga un problema mental, es tan importante como la de los demás. Y los tratamos como niños. Lo voy a sacar de paseo, vamos a esto, vamos a Lo lo voy a otro. sacar. ¿Nos damos cuenta de esos pequeños detalles? No, vamos a salir, no, lo voy a sacar como el que saca un perrito, como el que lleva al niño al parque. Entonces, claro, Ignoramos que hay detrás lo que hay es un ser humano. cuando los infantilizamos, la persona entonces empieza a sentirse ignorada y los demás empezamos a faltarle respeto hacia sus opiniones. Ah, no, es un quejica, qué mal lo hace. No, si ya está perdiendo la cabeza, ¿no? Ese tipo de acciones daña gravemente la autoestima de la persona cuidada, pudiendo derivar en sentimiento de culpa e inseguridad. Y ahí, de ahí a las depresiones, a las ansiedades. Y tiene una sensación de invasión de la intimidad muy importante. ¿Por qué, Manolo? Eso es muy importante porque llega un momento en que estos cuidadores, estos grupos, estas personas que se ganan la vida a través de los demás, lo que hacen muchas veces, aparte de aislarlos, es invadir su intimidad. Empiezan a hacerse prescindibles, hasta duermen con estas personas. Llegan al momento en que la persona cuidada siente tan invadida su intimidad que pierde esa sensación de intimidad. Deteriora su integridad, fuerzan todavía el aislamiento, ya no se comunican. Les leen las cartas, si llegan alguna carta. Como tú no ves, Ya te la leo yo. te la leo yo. Los móviles, ah, si tú no entiendes, son los que deciden quién contesta al teléfono, ¿no? A esta persona no merece la pena, ¿no? Imaginaros. Y de cara a los familiares consiguen minar la credibilidad. No, no, tu madre por la noche chochea. Se dice unas tonterías, no, no, no. Ya pierde la memoria. Pueden perder la memoria, pero es una memoria que no es que esté perdida, sino que a veces cuesta un poco más de acceder a esa memoria. Porque no tenemos las fuerzas energéticas ni psicológicas. El día que estamos muy cansados todos nosotros, por muy jóvenes que seamos, nos cuesta pensar. Imaginaros a ciertas edades. Nos cuesta un poco más. Entonces, no. Cuando tú minas la credibilidad, ya todo se lo lleva. Por eso pueden engañar a las familiares. Queríamos llevar a colación este tema porque nos ha parecido un tema muy importante. Porque una vez hemos estado investigando sobre los pacientes terminales, sobre la muerte, cómo se ve, cómo no se ve, esto es realmente es un tema muy escondido, y aunque se habla del maltrato al anciano, se está hablando desde un punto de vista de aquel que se ve todo, pero desde este punto de vista es un punto de vista donde los propios familiares, las personas que amamos, esos seres queridos, no nos damos cuenta. Y también si hay personas mayores que nos están escuchando, que se den cuenta De lo de que que puede tienen ser. un valor real, que no importa, que es que simplemente los han manipulado aprovechándose del ser mayores, del dolor físico, del dolor emocional, de su soledad, y la gran mayoría de las veces es para un rendimiento económico. Eso es lo más duro. Es importante que lo tengamos en cuenta porque estamos minando a personas que nos han estado cuidando a nosotros. Hacemos que toda la información venga siempre a través de los cuidadores. Y nosotros deberíamos acostumbrarnos a tener diálogos, a hablar, a tener ese momento, a buscar el momento para hablar en la intimidad,
con ellos, cómo se encuentran, para que se sientan que estamos ahí. Y eso quizás es lo que no hacemos, porque pensamos que alguien ya los está cuidando. Que no por comodidad otro les lea las cartas, que no por comodidad otros haga de puente, y que no nos creamos todos, sino que nosotros no tratemos como niños, sino como adultos. No los aislemos nosotros por no contarles. Ahora no les cuento que ha fallecido fulanito, ahora no les digo lo que ha pasado en el mundo, ahora no les cuento. Que el aislamiento es algo muy importante que se hace sentir muy solos. Pasamos a otro tema, Manolo. Cambiemos de tema, porque parece que nos ponemos muy profundos, pero como estuvimos la semana pasada hablando de aquella enfermera Penny, si os acordáis, pues al hacer las investigaciones para las aulas que hacemos, uno de los temas que se nos quedó colgado fue este, que no pudimos hacerlo la semana pasada y queríamos hacerlo hoy, porque está muy vinculado a ese miedo a la muerte. Cuando los últimos momentos de la existencia de una persona, los últimos años de la vida deberían ser años de amor, de tranquilidad, de cariño, de afecto, y por desgracia no les prestamos la atención debida. Como dice Loli, vamos a volver al tema de hoy, aunque esto también pertenecía al tema. De hecho, estamos viendo que el ser humano, desde su nacimiento hasta su muerte, recorre un camino único. Podríamos decir que es una dimensión humana que presupone y nos obliga a dar sentido a nuestra propia vida a través de nuestras propias realizaciones, que es la que nos va a estimular a crear, a edificar legados para los que vengan después. Porque si nos damos cuenta, son esas herencias, esas vivencias, esas experiencias que vamos adquiriendo a lo largo del caminar por la vida, las que se reflejan en la forma como vamos a atravesar el resto del viaje de la vida. Porque todos, todos sin excepción, antes o después, vamos en dirección al túmulo. Es una de las pocas cosas ciertas que tenemos en esta vida. Desterrados, y vamos desterrando poco a poco de nuestro cotidiano el acontecimiento natural que se llama muerte, porque no queremos ni verlo. Empezamos a valorar la juventud, la salud, la inmortalidad, y favorecemos la ocultación de la muerte y a veces incluso la negamos. No queremos ni pensar en ella, ni oír hablar. Cuando llegue, ya llegará. No. Y tenemos que tenerlo muy presente porque nos va a llegar a todos. Y ahora vamos a diferenciar entre dos cosas que nos pueden parecer iguales, pero no lo son, que es espiritualidad y religiosidad. Porque a pesar de que están muy relacionados, no significan lo mismo. La espiritualidad va más allá de esos dogmas religiosos tradicionales que todos conocemos. La religiosidad sí tiene dogmas. Ella desarrolla esos dogmas a través del culto, las doctrinas compartidas, mientras que la espiritualidad está más ligada a las cuestiones trascendentales, a los aspectos de la vida humana que están relacionados con experiencias que van más allá de los fenómenos sensoriales. Eso nos lo explica incluso la Organización Mundial de la Salud en un artículo que nos habla de estas diferencias. Es un tema que está muy relacionado con la salud física y con la salud espiritual y psíquica, por supuesto, hemos de tenerlo en cuenta. Muchas veces lo que hacemos es buscar respuestas que trascienden al caos que vivimos en un momento, dándonos el significado y la solución para una adaptación y una reorganización, principalmente interior, de nosotros mismos, de propósitos más elevados, de repensar en esos conceptos, en las prioridades de nuestra vida, o sea, en buscar un sentido. El miedo a la muerte y el enfrentamiento a ese dolor, a la muerte, es lo que hemos tratado hasta ahora. Vamos a ver cómo enfrentarlo, cómo llevarlo adelante, cómo superarlo. Y lo vamos a hacer, ahora os voy a leer un trocito, pero a lo largo de la conferencia de hoy la vamos a usar más a menudo, porque nos vamos a basar en el libro Más allá de la muerte de Joana de Angelis. Al principio del libro dice: morir, lejos de ser descansar en las moradas celestiales o purgarse sin remisión en las zonas infernales, es pura y simplemente empezar a vivir. La muerte aguarda a todos y la vida es la gran respuesta a acontecimientos imperiosos y es una tarea urgente que nadie puede ignorar. Más allá de la muerte, Joana de Angelis. Creo que es algo que deberíamos tener todos presentes porque nos va a llegar. De ahí que Kardec pregunte en la cuestión 155, ¿cómo se opera la separación del alma y el cuerpo? Dicen los espíritus que habiéndose roto ya los vínculos que la retenían, ella se desprende. Nos damos cuenta que no dice se corta, se rompe, no, se desprende. Por eso en el aula pasada
todos aquellos que ya habéis visto y los que no os la aconsejamos. Estuvimos hablando de la enfermera Penny, la que os acabo de hablar hace un momento, que habla de tantas experiencias vividas y explicadas en su tesis doctoral. Ella explicaba cómo sus enfermos y sus familiares experimentaban ese momento a través de conversaciones con ellos. Nosotros, los espíritas, sabemos que en algunos casos la separación puede ser bastante rápida, que se puede afirmar que es un proceso de liberación y que se puede cumplir en pocas horas, pero no son todos los casos. En otros, sobre todo en aquellos cuya vida haya sido una vida enteramente material, sensual, digamos que con los pies más en la tierra que en la espiritualidad, el desprendimiento va a ser mucho más lento. Sin embargo, en los otros va a ser mucho más rápido. Es una diferencia muy, muy importante, porque el lento puede ser por días, por semanas, hasta meses. Pero eso no va a querer decir que el cuerpo físico pueda volver a la vida, pueda tener vitalidad, No. Simplemente persiste una afinidad entre el cuerpo y el espíritu. El cuerpo se va a ir deteriorando, pero el espíritu lo va a echar de menos. Esa afinidad siempre se va a hacer en cuestión de la importancia que el espíritu le dio a la materia a lo largo de toda su vida, de toda su existencia. ¿Cuán importante pueda ser para nosotros? Pues así de importante será cuando desencarnemos. También podríamos decir, por supuesto, que es de alguna manera razonable concebir que cuanto más se ha identificado el espíritu con la materia, más doloroso va a ser el separarse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos ahí la actividad intelectual. Por supuesto, la intelectualidad y la moral unidas a la elevación de pensamiento va a provocar que nuestro proceso de separación incluso va a ser durante la vida del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que mientras vivimos, si nos enfocamos a la espiritualidad, es como si nuestro cuerpo se estuviese preparando para la vida espiritual. Por eso, cuando llegue la muerte, el desapego puede ser casi instantáneo. Vale la pena también recordar, por supuesto, que en el momento final del desprendimiento, cuando el espíritu deja el cuerpo físico, no hay sufrimiento, a pesar de lo que podamos ver. Independientemente de las condiciones que nos han llevado a la muerte, si ha sido una muerte por accidente incluso, en ese momento los lazos que unen ambos cuerpos son uniones fluídicas, por lo tanto no va a haber un dolor físico, que es inmoral, que eso lo explicaremos después. En ese momento lo que hace el espíritu es entrar en un estado momentáneo de inconsciencia, ¿sí? Como si fuese una especie de sueño, ¿vale? Pero sí que en los momentos que preceden al momento final, podríamos decir que cuando se está agonizando, puede haber algún grado de perturbación. Ese grado de perturbación, que es un estado variable, más ligero, más pesado, como hemos dicho, según las condiciones espirituales de la persona que está pronta a morir o a desencarnar, lo explica Allan Kardec muy bien, diciendo que en el tránsito de la vida corporal a la espiritual se produce otro fenómeno muy importante, de capital importancia, usa Allan Kardec la expresión, que es la perturbación. Y lo tenemos que tener presente, porque esa perturbación, si nuestra mente está en la materia, no la vamos a poder evitar. En ese momento es cuando el alma experimenta un sopor que puede llegar incluso a paralizar momentáneamente las facultades para que nos sintamos, neutraliza de esa forma las sensaciones. Por lo tanto, nos dice Kardec que esa perturbación puede considerarse un estado normal en el momento de la muerte y a veces hasta beneficioso. Y que su duración, por desgracia, ahí sí viene el problema, puede ser indefinida. ¿Qué quiere decir? Que esa duración puede ser desde unas pocas horas hasta algunos años. Ahí sí va a ser no solamente cómo desencarnamos, sino cómo hemos vivido. Kardec intenta de alguna manera complementar su pensamiento diciendo que el último suspiro casi nunca es doloroso, porque ordinariamente se da en un momento de inconsciencia. Pero el alma sufre ante la desintegración de la materia, durante las convulsiones de la agonía, y después va a sufrir la angustia del turbamiento, de la turbación, sí, porque de la que hemos hablado. Primero la inconsciencia, viene la enfermedad, viene la inconsciencia, el desligar, la perturbación,
¿no? O sea, es toda una fase en conjunto, que hay un antes y un después, que iremos explicando. En ese momento hay el tránsito justo, el antes y el después, que es lo que estamos explicando. Tampoco nos vayamos a preocupar en exceso, porque deberíamos decir que ese estado no es general. Como ya hemos dicho, la intensidad, la duración de ese sufrimiento irá en proporción directa a la afinidad que existe entre el cuerpo, el perispíritu y el espíritu. Entonces, ¿dónde queremos tener la mente? Cuanto mayor sea esa afinidad con la materia, más doloroso, más prolongado, incluso hablamos de temas de suicidios, voluntarios o involuntarios, donde se va a prolongar esa turbación, ese sufrimiento, y va a costar que el alma se desprenda del cuerpo físico. Sin embargo, hay personas en que la cohesión es tan débil que el desapego se opera por sí solo con una naturalidad brutal, algo natural. Y hay una analogía que usan los espíritus, que es muy bonita, que dice que el espíritu se separa del cuerpo como un fruto maduro que se desprende del tallo. ¿Sabes esas frutas que, boom, maduran y caen por sí propias? Bueno, pues dice que ese es el caso de las muertes tranquilas y los despertares pacíficos. Entonces, la primera desencarnación que queremos explicar un poco es la desencarnación de Chico Xavier. ¿Cómo fue? Hay mucha literatura, muchas invenciones, pero sobre todo los que hemos ido leyendo y cogiendo, ¿no? Porque hay algunas que dicen que solamente que después de Jesús él ha sido el que más espíritus, ¿no? Cuando hemos tenido apóstoles, hemos tenido santos, ¿no? O sea, quitando todo esto, pues él cuando estaba en el hospital, del hospital se vio una luz entrar por la ventana, que incluso llega a estar grabado, y después él ya en tranquilidad, ¿no?, se giró y ya se fue. Dicen que la última noticia que recibió fue que Brasil había ganado la Copa del Mundo, y dicen que él quería morir o desencarnar cuando hubiese un acontecimiento feliz para ser recordado así, porque dicen que la última noticia que le dieron fue esa. Como dijimos, hay gente que puede incluso programar un poco su muerte, ¿no? O sea, aguantar, como dijimos la semana pasada, hasta el momento que cree necesario, que ya ha hecho prácticamente todo. Entonces, cuando ya su cadáver fue expuesto, ¿no?, en el velatorio, era en las inmediaciones del grupo espírita de Prece, donde estaba, dice que había una banda de luz inmensa, resplandeciente, flotando sobre la humilde casa de trabajo del médium, que lo conectaba con las esferas superiores. O sea, ese era como un pasillo donde se estaba. Aunque evidentemente él estaba desconectado de su cuerpo, el espíritu no había abandonado aún la atmósfera terrestre. Y eso es una cosa que tenemos que entender, ¿no? Porque los benefactores espirituales explicaban que durante 75 años sirvió a la causa del Evangelio, ¿vale? Pero estaban esperando a las órdenes de los espíritus superiores para conducirlo a la región que tuviera que ir. O sea, no es tan inmediato como creemos, que se eleva una luz y nos lleva como si fuéramos un extraterrestre. No me muero y voy a... No. Él, como todos, tuvo que pasar ese momento y estar allí, ¿no? Dice que no registraron los alrededores, y es bueno decirlo, que no había ningún espíritu que se atreviera a acercarse con intenciones desafortunadas. ¿Y eso por qué era? Por los pensamientos de gratitud y las oraciones que les dirigían de todas partes, y la gente que se formaban un halo de luz protectora que iluminaba todo. Se dice que más o menos unos 5 kilómetros. Ya cómo se midió, yo no lo puedo decir, ¿vale? Es lo que se dice. Pero esa luz amarilla, brillante, ¿no?, era un contraste con la luz azul que prendía desde arriba, ¿no?, y que bajaba. Son dos tipos de energía diferentes, una que es el haz de protección y la otra que es la comunicabilidad que había en ese momento de un plano material, que era la casa de Prece, con el plano espiritual superior. Entonces, ¿qué se dice? Que la espiritualidad superior en los últimos 3 años de la vida había estado trabajando para que su transición se produjera sin trauma. O sea, había ido lo que hemos dicho, la vejez, el dolor, desligando lazos. Probablemente también hubiera tenido que ser cuidado, ¿no? ¿Os dais cuenta la importancia de lo que hemos hablado, de los últimos años de la existencia? Que alguien tenga una existencia digna, que sea una existencia que le permita entrar en el otro lado con un buen pie. Sí, porque imaginaros que él hubiera tenido un cuidador que le estaba maltratando, se podía haber quedado fijo con esa idea, por ejemplo, ¿no?
Entonces una transición se ha de producir sin trauma, decía, en esos 3 años, tanto para la familia espírita, que él tanto adoraba, como para él mismo. 3 años haciendo ese trabajo de ir aflojando esos lazos. Poco a poco. Dice, también hay un momento que dicen que se podía ver los filamentos perispirituales, ya en el velorio que él estaba, que estaban unidos al espíritu del recién desencarnado. O sea, estaban todavía unidos. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico sigue manteniendo una energía vital. Imaginaros, no es de repente mueres, la energía vital se va, sino que tiene que ir circulando todavía hasta agotarse. No se desaparece, puf, no. Se agota. Y que hay una parte que es absorbida por el perispíritu. Entonces, que y todavía sigue absorbiéndose por el perispíritu y puede seguir notando sensaciones. Dependiendo del grado del espíritu, si está muy ligado o poco ligado a la materia. Porque la energía vital sigue todavía circulando. No está vivo, está muerto, pero sigue circulando, ¿no? También se explica que había en ese momento, pues había 5 espíritus superiores. Aparte también se habla de que estaba León de Mir, que dio una comunicación. Parece que estaban esperando Becerra, Emmanuel, Eurípides Barsanulfo, Veneranda y Celina, ¿no? Estaban esperándolo. Entonces vemos una desencarnación de una persona que había entregado su vida, como esos 3 años, el momento, los lazos. Después iremos explicando otras desencarnaciones, no nos da tiempo hoy, las seguiremos la semana que viene, ¿no? Daros cuenta que hubo por parte del plano espiritual un trabajo específico para que él pudiese desencarnar en paz. Vale. Bueno, pues muchos de los que han experimentado situaciones cercanas con la muerte han manifestado haber visto una especie de cordón de luz que los mantiene unidos a sus cuerpos físicos. Y ahora estamos comentando que es un cordón energético. El tiempo que dura todo el proceso y la forma en que estos lazos se rompen depende del estado psicológico y moral de cada persona, de la forma en que desencarna el proceso y el estado psicológico de quienes lo acompañan también, tanto en el plano físico como en el espiritual, será importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo desencarnar entre profesores que entre mentores, cuando tú te vas al otro plano, pero no es lo mismo que la familia física esté quédate, quédate, no te vayas, o que quieran que te vayas. No es lo mismo que haya sido un anciano maltratado, vituperado, o que lo hayan estado insultando, que un anciano en paz y armonía, aunque haya habido mucha maldad en su vida. No es lo mismo. ¿De acuerdo? O sea, no vamos a ver si la persona ha sido buena o mala. Vamos a hablar de ese proceso, de esos momentos. Porque claro, si esa persona, ese cuidador, ha estado ahí menospreciándolo, diciéndole, yo solo, sin mí no puedes, se puede quedar la idea fija ahí, mental, y morir y pensar que necesita el cuidador. Aparte de las energías negativas, claro, que esa persona o ese núcleo de personas les están enviando. Claro. Por eso dice que no es lo mismo desencarnar con obsesores que entre mentores, es que no tiene para nada comparación. En una persona materialista con un fuerte apego a su propio cuerpo y a las cosas mundanas, el proceso de desapego puede demorar más de lo habitual, porque no acepta ni identifica la nueva realidad en la que se encuentra. Y esas energías vitales van a seguir fluyendo hasta disolverse. O sea, nacen, ¡paf! No. Es en otra persona espiritualizada y en un estado psicológico equilibrado, el proceso puede ser mucho más rápido, porque sabe lo que va a pasar y espera el evento en paz consigo mismo, que es lo que hemos explicado de Chico Xavier. Esperó al momento, esperó que ganara la copa, esperó, se giró, ¿no? ¿Qué pasa en los casos de muerte súbita? Pues el proceso puede ser casi instantáneo, como si el cuerpo físico expulsara con violencia el perispíritu. ¿Qué es lo que nos va a dejar atado? Esos lazos vitales, que son los que se encuentran muchas veces los suicidas, y son realmente muy perturbadores, ¿no? Esas energías que se están disolviendo todavía. Que no vamos a coger más vitalidad, ¿no? Un cuerpo que ya cesó. Sí, cesó. Si el cuerpo no tiene vida, no tiene vida. Pero igual que cesó, igual que sigue circulando la sangre, igual que se tiene que descomponer, las energías vitales exactamente lo mismo. Para que el proceso se desarrolle con más tranquilidad para los desencarnados, es importante que sus familiares y amigos que los acompañan no ejerzan presión, repetimos, sobre todo psicológica sobre ellos.
¿Y qué hemos de procurar? Que se mantengan equilibrados y confiados en el buen resultado. Somos espíritas, vamos a pensar que realmente hay un buen resultado. Todo aquel que está mentalmente ligado a la vida física, por fijación mental, se embriaga espiritualmente, quedando apegado a los centros donde se concentraron sus energías vitales. Y se va a quedar pegado ahí. Entonces, esos son los lazos que se rompen en la muerte. Yo creo que hemos ampliado un poquito más o menos este tema. Vamos a decir un poquito más. Cuando hablamos de la familia, hablamos del equilibrio. O sea, ni pedir que se quede ni pedir que se vaya. Dejar que las cosas vayan fluyendo. Claro. Los lazos se van soltando a medida que les falta la energía vital, hasta disolverse. El último lazo, en contra de lo que dicen algunas religiones y filosofías, no es el llamado cordón de plata o cordón dorado, que es el umbilical, el que sale del ombligo, que se ve salir del abdomen. El último lazo, que es desligado por los mentores especializados en esas cuestiones, es el coronario, que se encuentra ubicado en la cabeza. Y nos lo explican cómo es como una especie de operación muy bien estructurada, ¿no? Porque es donde está todo lo que somos a veces y todo lo que hemos pensado, ¿no? Al desencarnar son sobre todo los tres plexos solares, los tres plexos. El funcional, que es con el que funcionamos todos, el de esto, el solar, ¿vale? Que es el del plexo aquí, emociones, todo, que está ahí concentrado. Por eso hemos dicho y hemos vuelto a hablar de las personas que cuidan, y el cerebral, que es el que nos mantiene más unidos, porque somos lo que pensamos. Se rompen y el espíritu junto con el perispíritu se desconecta del cuerpo físico. El desencarnado entra en otra frecuencia, diferente de la frecuencia de la materia, y suele ser transportado a otro lugar o quedarse acompañado en donde está, ¿vale? Suele, lo que hemos dicho, el chico estaba acompañado, todavía no era transportado, todavía necesitaba un tiempo. ¿Todos saben que han desencarnado? No todos saben que han desencarnado. Muchos no saben que han desencarnado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como no se dan cuenta y tienen tanto miedo a la muerte, que no tienen ni idea, ensamblan, o sea, imaginan imágenes holográficas que se asemejan a la familia terrenal y pasan algún tiempo imaginando que todavía están encarnados. Incluso pueden llegar a convivir con la familia, no hablarles, ¿no? Crean su propio mundo para no enfrentar la realidad de que han muerto. ¿Son conscientes de lo que hacen o es algo inconsciente? Es algo inconsciente. Porque si fueran conscientes, irían. Después ya cuando tienen conciencia, ya van a los sitios donde quieren. En la desencarnación, el perispíritu se desprende de los restos mortales. Lo que aún queda por un tiempo son los residuos que representan una energía o esa energía. Simplemente es lo que queda. Existe una emanación de residuos perispirituales que retornan al perispíritu del individuo durante las primeras 72 horas después de la desencarnación. Es lo que decimos, después irán a la Tierra. Pero ese intercambio fluídico, energético, que es lo mismo que el cuerpo en descomposición. Yo tengo manos y no de repente porque me muera mis manos desaparecen, ¿no? Es un proceso mucho más rápido el energético. Pero lo estamos haciendo como si dijéramos un símil. Durante este proceso el individuo puede tener algunas sensaciones ligadas a la memoria corporal. ¿Por qué? Porque va a seguir sintiendo. Si está muy vinculado a la materia, no va a poder dejar de notar si lo incineran. Es lo que decimos muchas veces, a veces cuando hablas con... Es que he notado cómo me quemaban, he vivido la sensación, o incluso la descomposición del organismo. Todas esas sensaciones están ligadas a la memoria corporal. Y es lo que tenemos que intentar evitar. Por eso decimos que es necesario prepararse también para la muerte. Aquí en la Tierra el individuo se alimenta de proteínas, carbohidratos, sales minerales, vitaminas, y los va a procesar mecánicamente. Pero cuando se desencarna no se comerá mecánicamente, no se caminará, no se hablará mecánicamente. Entonces se tiene que hacer un proceso de readaptación energética. Y todas esas acciones se realizarán en el sentido de energía y serán controladas por el pensamiento. Y poco a poco irá aprendiendo eso, ¿no? Entonces la pregunta 155A nos dice: ¿la separación se lleva a efectos de manera instantánea por una transición brusca entre la vida y la muerte, o hay una línea de demarcación netamente trazada? Pregunta Kardec. Dice los espíritus: no, el alma se desprende en forma gradual, no escapa como un pájaro cautivo que ha sido devuelto súbitamente a la libertad.
Los dos estados se tocan, confundiéndose. Así el espíritu, desprendiéndose poco a poco de sus ataduras. Estas se sueltan, no se quiebran. O sea, no se rompen. Cuando dice, no, porque uno hace un viaje astral y cuando vuelve puede romperse los lazos o se pueden enredar. Dios mío, estamos hablando de energía. Yo, la que va por la luz no va para las ondas sonoras. Debemos tener muy claro el concepto que los lazos son espirituales y se van desligando, no se rompen de golpe. Hablando de los tipos de desencarnaciones que existen, hemos visto, y Loli ha explicado muy bien, la desencarnación de Chico Xavier, una desencarnación más o menos tranquila. En la literatura espírita vamos a encontrar en muchos libros el proceso de la desencarnación, tanto antes, durante como después. Nosotros hemos querido traer algunos ejemplos que vamos a intentar aclarar o intentar exponer aquí para que entendamos un poco esas diferencias. En el libro, por ejemplo, Entre los dos mundos, en el capítulo 8, nos está hablando de Lucinda. Y lo habla poéticamente cuando dice, ya toma un sorbo de su copa de amargura, no tiene más deudas que redimir por el momento. Por eso mismo la vamos a recibir entre nosotros en unos minutos. Están hablando los guías en el plano espiritual. Hablan entonces de cuando se acerca una enfermera que siente un escalofrío y nota la presencia, al igual que la persona que está en la cama, Lucinda, que también dice que dominada por la parálisis incluso tuvo un estremecimiento que recorrió de todo su cuerpo, que respiró un poco más aliviada. Entonces, en ese momento es cuando un espíritu venerable, no vamos a dar nombres, simplemente es una historia, dice que estaba acariciando su chakra coronario, el último, que dice Lori, que se rompe, que se suelta, que se difumina, y dice que de esa manera la estaba beneficiando. Claro, suavemente, para ese momento, ¿no? La estaba preparando para su próxima desencarnación, que fue en un momento, justo cuando el doctor Arquímedes habló y dijo, puedes iniciar tu proceso de desprendimiento del cuerpo físico, querido amigo. Y lo dijo ya con alegría, ¿no?, el médico, ¿no?, porque era un momento importante. Exacto, entonces es cuando los mentores que estaban allí, incluido el doctor Arquímedes, empezaron a desligar, no a cortar, a desligar el último cordón que le quedaba. Pero también nos vamos a encontrar con Entre telones la obsesión, esta vez en el capítulo 7, que hablan de una madre que estaba cuidando a su niño y que le dio un ataque cardíaco y que por mucho que intentaron recuperarla, no pudieron. Se llamaba Ruth María. Entonces en ese momento ella empezó a desprenderse del cuerpo, sumergida en un sueño inquieto e inconsciente de todo lo que había pasado. En este caso ella fue totalmente inconsciente y un sueño inquieto, además preocupada por el hijo, por todo. Había una preocupación en ella y esa preocupación no desapareció por el hecho de morir, seguía. Y nos vamos a encontrar una mucho más curiosa en Amanecer de la Nueva Era, en el capítulo 17, que habla de una dama que fue a buscar a su hijo, al cuerpo físico, a su querido hijo, esperando ese momento de la desencarnación, fue ayudada por varios espíritus nobles que la acompañaban en ese quehacer. Dice que cuando llegaron hasta el hijo, que estaba acostado, estaba siendo acosado hasta en ese momento de la muerte por espíritus que le estaban absorbiendo las energías. Al cabo de unos minutos se produjo la muerte orgánica, dejando los lazos con el cuerpo, que se iban a ir disminuyendo muy lentamente, porque incluso estando el cuerpo físico, la desencarnación total tardaría en acontecer. Ese rompimiento de los lazos. Estamos hablando de una persona que estaba con un vicio y estaba muy apegada. Dicen que incluso a partir de ese momento sería auxiliado por su madre, que lo visitaba con frecuencia, incluso cuando estaba vivo, en ese infeliz reducto, como dice ella, donde él se encontraba, sin poder ayudarlo con ningún tipo de más que eficacia que la oración, unos buenos pensamientos, pero que el joven, que acababa de entregarse, había desencarnado. Entonces habla de una chica joven. Sí, que estaba con un borracho para recolectar dinero y que había tenido, o sea, para otra dosis, porque era el de esto, era también asistida en ese momento por los benefactores. Esta chica era
muy, muy conocida de la persona que había muerto, y entonces empezó a llorar, a gritar. Entonces, ¿qué hicieron los benefactores? Porque ella estaba bajo la droga que había tomado a través de lo que le habían pagado, había conseguido una dosis. Entonces, lo que hicieron fue empezar a darle pases. Ella se empezó a sentir un poco despierta ante la situación y lo que hizo fue salir corriendo, sin saber lo que estaba pasando, simplemente no aceptó la ayuda y se fue. Dicen que la ayuda a este espíritu que estaba desencarnado duró durante más de una hora, dando pases, intentando asistirle, todo en una región que estaba totalmente atormentada. Cuando ya desencarnó, comentan que quedó allí una suave claridad, innumerables visitantes en Ministerio de Rescate que fueron a intentar ayudar a esta noble dama para contribuir a la seguridad de todo lo que allí acontecía y que al final solo pudieron hacer oración por todos, intentar mantener las mejores condiciones ambientales para todos aquellos equivocados que habían sido adoptados por una solución, como dice, irresoluble, o sea, ellos ya iban a sus vicios, no habían querido. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los que habían ido allí, todos esos mentores, no pudieron hacer nada por este espíritu en concreto, porque no quiso separarse de su cuerpo físico, de las sensaciones. Sin embargo, el viaje no fue en vano. ¿Por qué? Porque antes de verse obligados a abandonar toda esa inferioridad de la que ellos hablan, hubo algunos espíritus vengativos que fueron invitados a ir con ellos a la casa transitoria y la aceptaron. Nos damos cuenta cómo la espiritualidad aprovecha todas las ocasiones. Y todo lo que le estaba pasando a este espíritu era su libre albedrío. Es que entra dentro del libre albedrío. No podemos obligar a nadie a hacer nada que no quiera. No podemos cambiar a nadie. Entonces, aquella madrugada, con la ayuda de los mentores, se cobijó a todos los desdichados que por allí estaban, que quisieron ser ayudados. O sea, habían ido con una idea y al final se habían ido con otra. Sí, porque dicen que no hay lugar donde no resplandezca la misericordia del bien, aunque ésta no se perciba. Entonces hoy vamos a irlo ya dejando. Todavía tenemos otra historia más que añadiremos la semana que viene para comprender todavía mucho mejor. Dejamos que vuestras preguntas puedan irse haciendo en nuestro correo La iremos contestando, y, tenemos algunas poco a poco. os damos las gracias por habernos escuchado tan atentamente y hasta la semana que viene. Un placer, como decimos siempre, estar entre amigos, estar con vosotros, saber que nos escucháis, que nos apoyáis. Acabamos de llegar de un viaje bastante largo y nos hemos encontrado con muchos abrazos de personas que nos ven, incluso que les por el idioma pensábamos que no y nos están escuchando, nos ven y nos siguen. A todos ellos que nos han abrazado, nosotros desde aquí les devolvemos ese abrazo y espiritualmente que sepan que estamos todos unidos en este camino hacia la espiritualidad. Un abrazo a todos. Hasta la semana que viene.